El tercer remate, lo que es acá en la zona de San Carlos Centro, como nosotros, ustedes bien saben, nosotros tenemos cuatro puestos de remate. Uno es aquí en San Carlos Centro, en la sociedad rural, otro en la sociedad rural de San Francisco, en la localidad de Monte Redondo, en lo que es Irigoyen y en lo que es Santa Clara de Buenavista. ¿Cuántos animales han entrado hoy en este remate? ¿Qué características tienen? Bien, bueno, hoy particularmente se vio una entrada bastante regular, una cantidad de 350 cabezas entre lo que fue abasto y hacienda con destino invernada. Se caracterizó por un remate donde hubo una mayor cantidad de hacienda con destino a consumo, ya sea lo que es novillo liviano y novillo pesado, que tiene destino a exportación, y también una cantidad de 150 vacas con distintos destinos, ¿cierto? ¿Estos animales son de productores de la zona? Exactamente, lo que tenemos nosotros que nos caracterizamos en Camil es trabajar todo con hacienda consignada, 100% consignada de la zona, de productores de la zona que ya nos acompañan hace unos cuantos años en lo que lleva Camil como consignatario en la zona. Y si hablamos del tema precios, teniendo como referencia el remate anterior. Bueno, se ve sí, un sostenimiento en los precios, sobre todo en lo que es la vaca. Hay un muy buen interés por lo que es la vaca con destino a China. Hoy, con respecto al remate pasado, estábamos hablando de una vaca de conserva en 140 pesos, y hoy una vaca con destino a China está en 150, 160 pesos, los precios corrientes. Después, lo que con respecto a la vaca manufactura y gorda, la manufactura entre 170 y 190 pesos y la vaca gorda entre 190 y con máximo de 215 pesos. Con respecto a lo que es el consumo liviano, que hubo una muy buena entrada y una calidad muy buena, hicimos máximo de 280 pesos para vaquillonas livianas y mínimo de 270 pesos. Cuando hablamos de la carne que llevamos a la mesa, ¿qué tipo de animales es lo que se elige en esta zona como para vender en las carnicerías y en los super? Exactamente, justamente hoy hubo una muy buena cantidad de esa hacienda con esa característica, lo que es el consumo liviano, que es la mayoría de carne que hoy sale de acá y va a parar posteriormente al mostrador, ¿no es cierto? Sí. A la mesa de nuestros productores y clientes en general. Bien, ¿cómo está en sí en general la venta de los animales? Podemos decir, y la cría también de los animales, porque hay muchas cuestiones que afectan a este sector también. Sí, este año venimos con un año muy particular. En realidad, hace dos años que venimos con una seca muy importante y eso se ve reflejado sobre todo en lo que es la hacienda de invernada. Este año va a ser una particular, lo que estamos viendo, que va a salir bastante hacienda con destino a invernada, para que posteriormente entran a los distintos sistemas de engorde, mucho más liviana que otros años, debido básicamente a la seca, lo que ha faltado una oferta de pasto para la vaca de cría, y consecuentemente ese animal que se destetaba con 180 o 200 kilos, este año se está viendo que se va a destetar con 20 o 30 kilos menos, ¿no es cierto?